Today, that's a very landmark situation in this trip. That was, that was pretty good. That's fantastic, just keep that up, keep that up. Presentar a mi socia. Y aquí está. No se van a olvidar de mí por el peinado que traigo, de los setentas. Y también mi pelo así empezó cuando yo tenía pelo, Pero bueno, no ha habido cambio. Okay, nuevamente, mi nombre es Kansas, soy Tutuba Starforce. Voy a ser el facilitador de esta conversación. Veo aquí y veo la pantalla que dice sesión de la comunidad. Voy a ver la segunda posición para cambiar la comunidad en la sesión de empoderamiento. ¿Cómo les gustaría eso? Vamos a tener una sesión de empoderamiento. Pero antes de hacer algo en cuanto a esto, lo que vamos a estar hablando el día de hoy, quiero presentar a las otras personas que van a hablar aquí. Entonces, si quieres, puedes presentar, por favor. Hola, soy Salinas Martínez. Soy la directora asistente del consejo. Y, hola. Buenas noches, en mi caso, soy la directora de servicios de vecinos y de vivienda. Ok, déjenme despedirles rápidamente porque vinieron aquí a pasar ese tiempo aquí con nosotros. De hoy, déjenme preguntarles, vamos a empezar con usted. ¿Por qué viene usted aquí a estar con nosotros? Porque creo que es un mal tiempo para muchas gentes y quiero ver que se resuelva esto y recibir algo de asistencia, ayuda para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Excelente, excelente. Nuevamente, lo que yo he hecho es cambiar el título y que diga sesión de empoderamiento en la comunidad. Todos ustedes saben que San Antonio ha experimentado una mejora muy grande. Mucha mejora en la ciudad, muchas renovaciones. Y eso siempre ha sido una cosa buena porque impacta a mucha gente. Impacta a algunos positivamente, pero también impacta a otros de manera negativa. Y no estamos hablando de esas cosas negativas. Vamos a hablar también en la plática, hablar específicamente de una sola cosa. El saber que existe un impacto negativo, que muchos residentes tienen efecto en las renovaciones que están sucediendo en la ciudad. La ciudad ha tomado, yo creo que una manera proactiva de hacer algo al respecto. Pero eso incluye a ustedes como que apoyen esa decisión y también ese proceso de planeación. Tienen que estar aquí para que la ciudad decida de cómo vamos a hacer lo que ven en la pantalla. Esta es una cuestión de asistencia, de programa de corto plazo. Pueden estar ustedes aquí. Yo sé que hay mucha frustración por las renovaciones. Hay mucha historia, hay muchas cosas que tienen que decir, pero según van escuchando lo que la ciudad ha hecho y lo que se están pasando, hay algunas cosas que se tienen que hacer, pero algunas cosas sí se pueden hacer. Y esa es parte usted de ese proceso de toma de decisiones. Queremos que sean ustedes parte del proceso. ¿Se les hace bien? ¿Creen que lo pueden hacer? ¿Participar? Escuché algo acá atrás, pero son las niñas. Ok. Antes de que yo haga cualquier cosa, lo que quiero hacer rápidamente es mostrarles algo. Creo que esto va a funcionar como marco de trabajo de la cooperación. Los que puedan ver esto, ¿qué dicen estas dos palabras que están aquí? ¿Las ven? Desarrollo económico. Desarrollo económico. ¿Todo el mundo lo puede leer? Ok. Ok, muy inteligentes. Vamos a ver ahora con esta. A ver, ¿dónde está la trampa? Tiene que haber alguna trampa aquí. ¿Qué dice aquí? A ver, díganme. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Qué cree que le estoy mostrando a esto? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para la confusión, ¿verdad? ¿Por qué los quiero confundir? Porque es muy diferente el primero. Todo el mundo viene a la mesa para discutir algo con su propia perspectiva. Ustedes vieron el anuncio y parecía que decía desarrollo económico. Porque ustedes conocen el idioma, saben cómo se escribe la palabra. Y parece que decía desarrollo económico. Pero basado en sus teorías de lo que decía, basado en su perspectiva, si usted llega a la mesa pensando que esta era la verdad, y esto es lo que se va a hacer, y esto es cómo vamos a proceder, todo el mundo llega a la mesa, especialmente cuando hablamos de ciertos problemas, donde hay gente impactada, todos vienen con su propia perspectiva.
Lo que yo necesito que hagan ustedes es que vean todo este problema del asistencia a corto plazo, no solo como un individuo que requiere asistencia, pero cómo va a afectar eso a la comunidad. Estamos tratando de encontrar las respuestas para toda la comunidad. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Silencio? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, voy a explicar rápidamente lo que vamos a hacer. Voy a hacer mi presentación. Vamos a tener representantes de la ciudad que hablen sobre el programa y de las limitaciones de ese programa y lo que se espera de ustedes. Vamos a tener 3 mesas diferentes, como ustedes ven, para que saquen conclusiones e ideas sobre las preguntas que le vamos a hacer sobre este programa, y cada mesa va a reportar cuáles fueron sus ideas. Después vamos a finalizar para hablar cuáles son los siguientes pasos del proceso. ¿Preguntas? Ok, ¿todo bien? ¿George? ¿No? Todavía no. Ok, pero ponte listo. Ok. Entonces, ¿dónde está por ahí? Lourdes, perdón. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar todos? Sí. Lo que voy a hacer para repasar el día de hoy son los parámetros del programa de desarrollo comunitario. Este programa de rentas de corto plazo, eso fue para el fondo, van a venir del Departamento de Estados Unidos de Vivienda y de Desarrollo Urbano. Quiero estar seguro de cuáles son los requisitos mínimos, los mínimos umbrales, y ustedes pueden proporcionar la aportación sobre el diseño del programa, siempre y cuando caigan dentro de estos parámetros. Y no son cuestiones no negociables. Estos programas son maravillosos, proporcionan fondos fabulosos para el desarrollo de la comunidad y viviendas asequibles. Y hemos encontrado muchos requisitos de cumplimiento y mucha documentación y requisitos de documentación. Entonces, la primera línea, todos ustedes quizás no tengan copias, pusimos la presentación en la hoja donde se registraron, si no tienen copias. Erika les puede dar una copia porque esto es donde ustedes pueden registrarse para la sesión. El primer asunto que ven ahí tiene que ser un pago de emergencia de una sola ocasión y de corto plazo. También tiene que ayudar a las viviendas al 80%, los que están abajo del salario medio. Lo que quiere decir que si existe un umbral que se ajuste en ambos lados, y les puedo mostrar una tablita después de esta diapositiva para darles una idea de lo que significa para una familia de 4, por ejemplo. Hay que asegurarnos de que cuando tengamos familias que califican por ingreso, que no excedan esos límites de ingreso. También los programas pagos de ayuda a las rentas no pueden exceder más de 3 meses consecutivos, y los pagos de renta tienen que ser hechos directamente al dueño de la propiedad. Esto es algo pequeño, si quieren verlo en la página se puede ver más grande, pero lo que quiere decir esto es, por ejemplo, si tienen una casa de 4 personas y tenemos una padre soltero, madre soltera con 3 niños o 2 padres con 2 niños, entonces su ingreso anual no puede exceder 50,800. Eso es lo que significa eso. La siguiente diapositiva habla de cuáles son los requisitos para la documentación. Puesto que estos fondos se tienen que usar solo para necesidades de emergencia, tenemos que documentarlo. Algunos de nuestros ciudades y otras ciudades que han recibido estos fondos, estos son los tipos de documentación que utilizaron. Ya sea que tiene una copia de una nota de desalojo del propietario, o tiene una copia del incremento propuesto de renta, donde se muestra el nuevo nivel de la renta, que es menos barato, o prueba de problemas financieros como pérdida de empleo o gastos médicos inesperados. Ese es el umbral que hay que cumplir. Ahora, para diseñar el programa al cual estamos trayendo ustedes para traer la aportación y la retroalimentación y comentarios al respecto. ¿Quieres ver las preguntas? Sí, claro. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Esta va a ser un poquito de retador, pero los reglamentos federales es 24/7.
pero para leerlo mejor yo lo buscaría básicamente en CDCG. Es una guía de altos recursos, básicamente CDBG para el desarrollo de comunitario. Sería el lugar más fácil para leerlo y que puedan entenderlo. Son las reglas federales que a veces son algo confusas. Los reglamentos es para todos los negocios, ¿verdad? Sí, 24 CFR. Y algo flexible. Y para entrar más al resto, no. Esta es lo que se requiere en el programa CDBG, que son las reglas federales. Ese es el umbral mínimo para este programa, para este tipo de programa. Tiene literatura, folletos impresos que nos puedan dar al público con preguntas. Bueno, esto es lo que les imprimimos a ustedes. Las reglas federales son 700 páginas, entonces no lo tenemos. Es básicamente el CDBG. Pueden hacer muchas cosas con el CDBG, pero para esta cuestión en particular, estos son los requisitos mínimos para este programa particular. Sí, bien. ¿Cómo definen el término plazo corto? El corto plazo no puede exceder más de 3 meses. Primero que nada, para aclarar, mi pregunta sería irrelevante. Yo entiendo que el voto del Consejo de la Ciudad es que si ellos aprueban los fondos, pero no definieron el uso, es correcto. Permitieron el que se reprogramara, votaron para que se reprogramara. Pero ¿hubo alguna definición que estos fondos iban a definitivamente ser para asistencia de emergencia en rentas por el HUD? Sí, el fondo se aprobó para rentas de emergencia de corto plazo y la ayuda para esto. Nosotros, los servicios del Departamento de Vecinos y de Vivienda, recibimos también el derecho para hacer sus programas. Déjeme terminar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, el DHS va a entregar el servicio. Y lo que va a pasar normalmente con cualquier financiamiento es que vamos a tener la persona que entrega el producto, va a decirnos cómo va a ser el programa y para poder asegurar que cumpla con requisitos federales. Y le vamos a dar el aviso de seguir adelante o contratos para proporcionar el servicio. Entonces, realmente, la manera que yo lo veo de los requisitos es son solo para específicamente emergencias de corto plazo y realmente no sería relevante para gente cuyas rentas suben y siguen subiendo porque son solo 3 meses. Entonces, también poco sería relevante para las personas que para alguien que se ha desalojado, porque lo que va a terminar uno haciendo, o lo que esto hace es, si se ve como que está atacando el problema, es una persona que fue desalojada por incremento de renta y no tenían dificultades financieras al principio, no perdieron su empleo, solo simplemente pueden pagar la renta. Entonces, de hecho, esas personas que no pueden rentar solo 3 meses y si no han encontrado una ubicación diferente que sea bajo costo, quizás sea otro lugar y que puedan hacerlo con fondos de 3 meses, pero también tener que ir a un lugar, otro lugar que de menos renta, que no es en su vecindario, que no es en su escuela, etcétera. Sí, podría ser la situación, pero ese es algo en la prioridad de este programa. Mi pregunta es si tenemos este programa para los 3 meses. Ahora es dónde ir y encontrar las casas, las viviendas, porque la vivienda nos dio una lista y yo las he llamado, pero hay una lista de espera de 4 o 7 años de a dónde voy a ir. Y en cuanto a mis 9 meses de contrato que tengo, tenemos una visa de 60 días para ver a dónde voy a ir
para poder usar ese programa. Bueno, no tengo la respuesta para esto, pero sí tenemos un departamento de servicios humanos, Eduardo González, y está él encargado de encontrar algo que sea una solución de más largo plazo. Lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente que son impactados por el incremento de las rentas. Mi papá está en la misma situación. Tenemos una espera de 2 años mínimo y no he encontrado nada en ningún lado. Entonces, ¿qué tipo de situación es esto? ¿Qué ayuda hay para este tipo de situación? Y sí estamos trabajando en este tipo de inquietudes en este grupo de trabajo, pero esta sesión de trabajo fue diseñada precisamente para ese programa y para proporcionar información. Si me permitieran las últimas dos preguntas. He estado de dos diferentes San Antonio. ¿A dónde va mi papá ahora? Llegamos a un punto donde no estamos pidiendo dinero, solo estoy pidiendo tiempo. Eso es lo que queremos, tiempo, para encontrar el lugar correcto y adecuado. Lo que quiere decir, si yo pudiera, lo que quiere decir es que en la sesión de trabajo, ese va a ser parte de lo que se va a hacer, lo que queremos que podamos ataque, ayudar a pensar de maneras en que podemos llegar a atacar esto. Sería parte del programa. Lara les dé los parámetros, pero también el programa necesita atacar estas preguntas. Entonces sería esa la conversación. Todos ustedes tienen preguntas muy buenas, son preguntas muy legítimas, pero quiero que consideren que existen algunos parámetros. Y corrígeme si me equivoco, pero hay unas subvenciones federales y hay unos puntos fuertes que tiene la ciudad. Hay una cantidad de cosas que quizás no se deben de hacer, pero solo ciertas cosas se pueden hacer dentro de sus restricciones. Todas son preguntas legítimas e inquietudes legítimas. Totalmente lo entiendo. Pero tenemos que enfocarnos a lo que vamos a ver en esta sesión. Muchas de estas preguntas van a ser, y esperemos que tengamos algo de información, y cómo diseñamos el programa para ir avanzando y en la ciudad. Para yo entiendo, por ejemplo, acá es cada vez más imposible esta situación. No es acerca del dinero, es el tiempo. Hay una lista de espera eterna. Dijo ella 7 años, es mucho tiempo, 7 años. Sí, yo sé que el grupo de trabajo vamos a encontrar algún tipo de respuesta y cómo vamos a proceder. Ok, adelante. ¿Por qué no pasa que al frente se siente en la mesa y lo discutimos? Porque lo que vamos a hacer ahora, déjenme preguntar una pregunta más antes de parar esta sesión de preguntas. Última pregunta. Yo sé que Verónica lo dijo, que San Antonio tiene una crisis, San Antonio, en estos momentos, pero si ustedes hablan con la gente que vinieron aquí, primero que nada, es la inseguridad en las casas que existen en estas vidas. Y si hablamos con, ya hablé con 80% de los antenados, dicen que sí, absolutamente una crisis de vivienda y de casas. Entonces, esto es una, si se desarrolla bien, podría ser una buena solución a corto plazo. Sería una solución como de un curita para un problema grande de vivienda, para evitar que la gente sea desalojada. Pero lo que tenemos que hacer es eso. Yo sé que la comunidad es muy flexible y hay ciertas cosas que está haciendo. Entonces, ¿consideran algún tipo de otras maneras para poder usar esos millones de dólares para crear casas más de bajo costo? Ya tuvimos subvenciones federales, también tenemos de casas asequibles multifamiliares, estamos ya haciendo todo eso. El problema es que no hay suficiente dinero. Entonces, en el grupo de trabajo del alcalde y las recomendaciones, queremos poner más fondos en el desarrollo, en ver otras opciones, que definitivamente sea algo que todo el mundo participe. Creo que lo que vemos es que a dónde va ese dinero de casas asequibles como condominios de lujo. No tenemos que ayudar a los salarios de 80% hacia abajo del salario medio. Y ese servicio va directamente entonces a lo que es la vivienda asequible de los complejos enteros. Nosotros financiamos con los urbanizadores.
localizadores de casas asequibles. Tenemos a Jennifer González aquí, del grupo de comunidad. Financiamos HDS, financiamos también los proyectos de personas de la tercera edad, solo que no hay dinero. Estoy hablando de proyectos que son del 10 o 20% de lo que va haciendo esos asequibles. Sí, son buenas preguntas, pero lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a poner esas preguntas para después en la conversación para que poder entrar en estas sesiones, ¿ok? Vamos a terminar con una de las recomendaciones, eso es lo que vamos a hacer. Basado en los parámetros que tienen ustedes, y tienen que tener su hoja de trabajo ahí en los parámetros, antes de empezar, queremos que participen en estos grupos, porque si quieren pasar gente saca la mesa, es una oportunidad para que participen, para que todo el mundo empiece a aportar. ¿Alguien más que quiera pasar a las mesas? En la comunidad, para entrar, todos están. Solo tengo una pregunta más. Hay una para casos de los baby boomers van en crecimiento. Entonces, todos los comercios están abriendo casas para la tercera edad. Y creo que hay más personas de la tercera edad. Lo que estamos haciendo en estos grupos de trabajo es, vamos a hablar exactamente de lo que se está refiriendo. Entonces, va, esperemos ese tipo de discusión. Pásale para acá a la mesa y aquí lo hacemos. ¿Ok? ¿Ok? Y esto es lo que vamos a hacer. Estos van a ser los parámetros que acaban de escuchar que mencionaba. Y acá. Vamos a preguntarles varias preguntas que queremos que discutan en sus propios grupos de trabajo. Si tienen que moverse o algo, tomar alguna nota, y para que el personal los pueda ayudar. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a hacer esto? Señora, cambiamos de intérprete. ¿Me oye? ¿Me oye, señora? Sí, ok. Así es que vamos a pedirle, le vamos a hacer la primera pregunta. Vamos a pasar como aproximadamente 15 o 20 minutos con esta pregunta. ¿Cómo usted diseñaría este programa de asistencia? Acuérdense que estamos hablando de esto en una forma muy simple. Muchos de ustedes tuvieron muy buenas preguntas que eran válidas, pero quiero analizar esto a una pregunta que está más ajustada. Otra vez, ¿cómo ustedes diseñaría este programa de asistencia de renta a corto tiempo? ¿Cómo usted decidiría usted de poder llenar aquello que les afecta? Le voy a dar como 15 minutos para que hablen ustedes de esa pregunta entre ustedes. Tenemos una secretaria que va a escribir la respuesta, una a cada mesa. Hablando de tener que ir a otro departamento donde ya está renovado y que
va a subir la renta. Estamos en esta situación ahorita mismo. Ahora, la pregunta siempre ha sido, antes de los 9 meses que se cumplan, ¿a dónde nos vamos a ir? Hay una notificación de 30 días y hay otra de 60 días. Vivienda nos dio una lista de lugares donde uno debe de hablar. Y es una espera de 7 años que nos va a dar un cheque. Pero esto es solamente si calificamos. Si no calificamos para este cheque de normativo, nos van a dejar en un limbo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo es de que a dónde podemos ir nosotros para poder hallar un apartamento, una vivienda cómoda, de bajo costo, para que este programa sea implementado al final de los 9 meses? Bueno, déjeme, ahora le voy a decir a usted lo que yo pienso que usted me está preguntando y dígame si estoy equivocada. Usted sabe de la presentación, le están diciendo que solamente le pueden dar 3 meses de asistencia, pero usted está diciendo de que qué sería cómodo de poder, aparte de en lo que están ofreciendo, de que sea una lista de apartamentos que no puedan ayudar. Sí, porque a mí no me ayudaría a mí de que ustedes me dieran el dinero, porque usted está diciendo que usted no sabría dónde ir a este lugar. Entonces usted está diciendo de hacer una encuesta de lo que está disponible ahí afuera, y estos son los apartamentos disponibles y esta es la cantidad que estamos, que se va a pagar. Sí, porque si usted me da este programa por medio del alquilino, eso no me ayudará a mí de ninguna manera, porque ellos van a subir la renta. Ellos ya me dijeron que iban a subir la renta y están arreglando, y van a estar arreglando todos los apartamentos dentro de los 14 meses próximos. Así es que yo no, de veras, yo no puedo pagarlo, ni ella tampoco. Yo me entrevisté con un joven anoche que vino para la casa, le dije sobre la junta y él dijo de que él podía pagar. Está bien, usted puede pagarlo, pero yo no lo puedo pagar. Ahí es donde hay un desbalance ahí con los que rentan, de que algunos pueden pagar y otros no lo pueden pagar. Y yo soy una de ellas que para mí está fuera de mi costo. Para la for both of us, ¿está usted diciendo lo mismo? ¿Usted lo mismo? Yo vivo en el centro y la comunidad, en la escuela. Yo tengo que encontrar el lugar. No le digo. De que es muy difícil poder cambiar de lugar porque tiene que pagar depósito. Un plan de relocalización, de relocar a las gentes, es una cosa estupenda, pero no es lo mismo para aquellos que pagan impuestos, que no le oigo, disculpe, no le oigo mucho. Y si esto no estoy yo exagerando, es cosas de que ya se han hecho encuestas de gente de que no tienen la seguridad de tener un hogar, de que esto le ayuda a la persona. Le puedo preguntar a usted qué son sus ideas. Yo voy a hablar de relocación. Pero ¿dónde usted piensa donde el dinero debe de irse? Este no debe de forzar a la gente de que se salga. Si usted entonces te está diciendo de que ese dinero se debería de proveer al que está, al que la renta uno. T
Dice, no le deberían de permitir de que pueda subir la renta 20%, lo máximo debería de ser de 5%. Debe de ser suficiente dinero para el costo económico de poder mudarse a un lugar. Entonces, usted piensa de que, ¿está usted pensando de que el tiempo que se está permitiendo debe ser más largo de 3 meses? Si esto, porque eso es lo que estamos ahorita tratando de figurar, si esto es lo que tiene que ser, yo no pienso de que sea lo suficiente. Continúen, discúlpeme. Bueno, esas, yo sé que son sus preocupaciones y tiene otras ideas, pero algo más, porque vamos a hablar de esto en un poquito. Esto no es para poder arreglar todo esto o de arreglar lo que está ahí en la caja, que está ahí adentro, los problemas mencionados. Esto va a ser incorporado a programas. La otra preocupación es de que hay multas y quizá el programa pueda ayudar con eso, se puede hablar de eso. Bueno, ¿acaso el programa puede hablar de las necesidades? Quizá estas son las preguntas que se hacen, pero algo más aparte de eso es de que puede ir a ese programa, pero yo no quiero desanimarle de poder hablar de estas otras preocupaciones, pero de hablar de lo que está mencionado aquí primero. Bueno, sobre los 3 meses, yo pienso de que dice que esto es lo que Rachel y la EF estaban diciendo. Esto es lo que otras personas estaban diciendo, asegurándonos de que de esto se hable, porque para que ellos puedan figurar de que si hay una forma de que podamos arreglar eso. Y en este punto, no le digo. Porque hay muchas personas de que probablemente no puedan calificar por su ingreso muy bajo de que, y también es importante para, si estamos hablando de toda la ciudad, es importante de que el ingreso de medio se mencione, de que máxima cantidad, asegurándose que estamos hablando de 2 meses, entonces lo que sería de 3 meses. Déjeme interrumpirlo por un minuto. Margaret, ¿me puede una o dos cosas que usted haya salido de ideas? Bueno, si una de las ideas son de que no, el saber dónde encontrar en el departamento la ayuda, de que en la ciudad pueda dar, hacer la investigación de dónde ir, qué apartamentos son los que pueden dar los recursos. Entonces, recursos, ¿de qué apartamentos ir? Ella fue la que dijo eso. Ella, ¿qué son los apartamentos que están disponibles, que están, pueden ayudar? ¿Algo más? ¿Esa es la única cosa? No, hay otras cosas de que ella puede compartir sus ideas. Bueno, aparte de lo que ella ya dio, la ciudad nos dio una lista de Zanja. La ciudad le dio apartamentos disponibles, pero se tomaría de unos 7 años para poder meterse uno allí. Entonces, usted está pidiendo de que se dé una lista de todos los apartamentos que estén disponibles, de poder entrar allí por una emergencia. No, uno tiene que estar en la lista, y ahorita estamos en los saber de apartamentos, pero se toma como
de 2 o 4 años. Yo pienso que ese es un problema por los recursos que había estado hablando yo con la señora en Sanja. Me dio una lista y me dijo, bueno, es por eso de que yo tengo esta hoja. Saqué una hoja donde había un apartamento disponible y de la mitad de todos los que había, y me preocupa. Yo no sé qué tanto tiempo pasó usted y fue a ir a todos esos lugares. Varias horas. Déjeme interrumpir por un segundo. Yo sé lo que estamos haciendo aquí es describir algunos de los problemas, pero también lo que yo quiero oír es de cuáles son las recomendaciones. Yo pienso de que esto es una buena recomendación. ¿Cuáles son las otras recomendaciones de que podemos agregar cómo diseñamos el programa? Porque estamos hablando de las preocupaciones. Algunas de las preguntas a esas preguntas o preocupaciones no han sido resueltas y no las podemos resolver inmediatamente, pero ¿cómo podemos resolver en un tiempo límite? Yo pienso de que es de ir a esos apartamentos o vivienda, al distrito de viviendas, de que alguien pueda ver y investigar de que si de veras hay una emergencia. Entonces, ¿es una lista de Sanja? Sanja es una entidad separada y se le puede pedir de que se pueden considerar. Eso es totalmente depende de ellos. Bueno, hay otras emergencias, claro. Bueno, yo entiendo. Ahorita, la otra cosa de que ahorita tenemos disponible una lista, pero debe de haber una lista que esté más completa, más auténtica, más efectiva. Ella está hablando de sección 8, viviendas de sección 8. ¿Algo más de que usted haya llegado a cierta conclusión o recomendación? Yo sé, habíamos hablado de 20% anteriormente. ¿Esto es algo de que hemos hablado posiblemente? Bueno, este es un complejo de apartamentos privados. Este es un apartamento que constituye de que si ellos están rentando es 5%. Yo estoy en... No le oigo, discúlpeme. La elegibilidad debe de ser la renta de 5% o más. ¿Puede usted hacer la solicitud de ser elegible para este programa? El incremento debe de ser de 5% o para arriba. También como máxima cantidad para poder calificar, y esto debe ser basado sobre el ingreso. Voy a poner elegibilidad aquí. Calificar, y otro requisito de poder calificar a este programa, de que esto sea basado bajo las guías federales de ingreso. Bueno, esto es, usted me puede decir exactamente. Bueno, siempre y cuando esté dentro de los límites o medidas límites. Y bueno, estábamos hablando sobre de hallar formas de que de poder quebrar el contrato y otras formas. De impactos negativos. Entonces, ¿qué fue la última cosa? De ayuda en poder lidiar con las cosas negativas de poder quebrar el contrato. Bueno, vamos a pasar como otros 3 o 4 minutos en esta pregunta y vamos a proceder a la siguiente pregunta. Thank you.
Don't worry. Es de clase de medicamento. Están hablando de que estas clases de conceptos son conceptos o ideas de que usted cree que deben de ser parte del proceso, de que tiene que ver con el programa de asistencia de emergencia de renta de vivienda. Está hablando de que hay ciertos criterios que tienen que ser medidos. Le voy a interpretar lo que se está hablando aquí entre estas dos personas. Y si le tengo que demostrar a todo el mundo para que ellos no recibieran ninguna comunicación. Lo más queremos hacer otra vez. Toque a cada persona y que es medida. Y la razón por la cual usted quiere que sea medida es porque quiere que la comunidad pueda obtener los fondos. ¿Qué es el significativo de asegurarnos que un entendimiento completo de en el idioma? Bueno, yo pienso que debe de ser en una forma bilingüe también. Sí, yo entiendo de que ellos sepan cuáles son las opciones que ellos tienen de que de poner un esfuerzo completo, y si es como es un recordatorio como de no dejemos a ninguna criatura atrás, ese programa, de que usted lo que quiere es de que entiendan cuáles son las opciones. Y en realidad de esto yo sé que cuando lo que pasó en Mission Trail y ellos dieron el significado de lo que hicieron, pero nunca lo cumplieron. Pero vamos a pasar un minuto más en esta pregunta y pues tenemos que proceder a la siguiente pregunta. Bueno, entonces estamos bien con esto. ¿Todos están de acuerdo? ¿100%? No tenemos a nadie aquí que pueda ser incluida en esa pregunta, pero vemos de que tenemos estas tres cosas aquí. Le está platicando lo que la otra joven señora estaba preguntando anteriormente, porque ella acaba de llegar. Ella estaba preguntando, hablando de que cuando a uno lo desalojan, que entonces ella está diciendo de que tiene que no le hago.
sorry, I can't hear you. I'm trying to interpret. Can you repeat when you were evicted, evicted and... El programa de viviendas es de que se recibe la notificación de desalojamiento, así es como ellos lo clasifican como emergencia. Estamos hablando de eso, así es que del 5% de 5% más de asistencia debería estar ahí disponible para aquellas personas. Y se deben de tener el deseo de buscar buscar y pagar su propia renta, y si este programa les puede ayudar a las personas a poder comprar su propia casa. Y si ya tenemos esa asistencia con la ciudad, porque tienen que ver a ver si es de que califican para eso. Muy bien, señores, vamos a juntarnos aquí y enfocarnos aquí por un segundo. Deme su enfoque por un segundo. Su enfoque por un segundo. Bueno, todos ustedes, nuestra primera pregunta va a ser, y esto va a ser parte de la conversación que hemos tenido, ¿cómo usted diseñaría este sistema de renta? Yo sé que mucho de la conversación era más, más amplia de eso, pero yo sé que tienen preocupaciones, preocupaciones válidas que ustedes tienen, y en cada uno de los dispositivos la gente dijo, están diciendo, vamos a hablar de esto, pero no tiempo más tarde. Yo quiero empezar con esta mesa y quiero un residente de la comunidad. Queremos de que hablen sobre una de las cosas que queremos que se considere sobre el diseño de este programa de renta de asistencia. No, ahora quiero que recuerden de que estamos hablando, yo sé que tienen otras preocupaciones, pero queremos hablar solamente de este programa. ¿Hay alguien aquí de que puede hacer eso? Oh, yo le puedo hacer recurso, una lista de recursos. Todos ustedes, por favor, denme su atención, porque quizá hay algo aquí que su mesa no oyeron, o quizá que les ayude una lista de apartamentos donde puedan asistir. Pero muchos de los apartamentos que están en la lista ya no tienen los lugares. Debe de haber una lista mucho disponible que esté lista para la gente que pueda usar o entrar a estos apartamentos. Teniendo esta lista no es efectivo, porque no da aquellos apartamentos que de veras están disponibles y que pueden asistirle a usted de una forma más rápida. Entonces parece que esta es la conversación que oímos en las otras mesas también, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la segunda cosa? Sobre el incremento de la renta más de 5%. Sí, parece de que el comentario de ellos es de que si hubiera sido 5% de las residentes, deberían de recibir asistencia en el siguiente apartamento. Si ellos están experimentando una renta que suba de 5%, no debe de ser una renta más alta de lo que están pagando si va a subir, que suba 5% solamente. Ayudar con poder ayudar con el impacto de contratos de renta existentes que puedan ser rotos o que pueda quebrar uno el contrato de renta. Y hay gente de ustedes, muchos de ustedes dijeron sobre eso, pues hicieron una pregunta sobre esto de que necesitaban ayuda, asistencia, en poder saber cómo hacer esto. En la segunda mesa, bueno, ¿quién va a ser? ¿Quién lo va a hacer? ¿Proceda, George? La pregunta más importante aquí en este pizarrón es comunicación. Actualmente no lo hay. Yo estoy hablando del alquilino, el gerente de la ciudad de San Antonio. No hay suficiente comunicación.
si nosotros mejoramos esto, podemos ser más productivos y podemos estar más involucrados. Algunas veces por la burocracia. Tenemos que esperar, esperar, esperar. ¿Por qué tenemos que esperar tanto en una situación de viviendas en Saja? ¿Por qué es que la ciudad no ha hablado de ese problema y qué van a hacer sobre esto? Porque continuamente se va a poner peor. Y esto es siempre algo de que tiene que ver con las sesiones de la comunidad que se quejan de esto. Muchos de los residentes que están presentes aquí, ¿qué forma usted piensa de que esta comunicación debe tomar lugar? Debe de ser, algunas personas reciben correos electrónicos. ¿Cómo ustedes piensan que se debe de comunicar la ciudad con ustedes y ustedes con la ciudad? ¿Qué es la mejor manera? Mejor por teléfono. Yo pienso que la administración y la ciudad deben de hacer mucho más allá de lo que están haciendo. Nosotros estamos viendo a la ciudad para que nos guíe y nos dé instrucciones, y nosotros pensamos de que sí, proactivamente hablamos con la administración en vez de ir listos para pelear, de sentarnos mejor, hablar para aquellos que representan a los inquilinos que están viendo con Capstone y ver a nosotros inquilinos que de Capstone que están viendo de que ellos están dispuestos a poder hablar con los que administran estos apartamentos. Bueno, mejor comunicación. ¿Qué tienen más aquí? Sensibilidad a los residentes, y corríjame si estoy equivocado, tiene que ver con residentes que se acaban de mudar en la South West 1, que están ahí desde los 70s. Quizá tiene usted 2, 3 recámaras de apartamentos o a uno. Ellos han estado viviendo allí desde 1975, desde que se mudaron allí. Cuando uno entra a este proceso, esta parte de la elegibilidad, el tiempo que se tiene en el complejo de apartamentos debe ser tomado bajo consideración. Esto va a significar sensibilidad. Bueno, asegurarse de que sensibilidad hacia el residente debe ser de que la administración y la ciudad tienen que entender lo que usted está diciendo, de que hay una variedad de canales de comunicación, mensajes, idioma, canales, de que puede verse con los residentes en el lugar donde ellos están, en vez de tener que tomar ellos transportación a ir a un lugar, o que están disponibles en, no solamente en ciertos días, la ciudad y quizá crean que están comunicando, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros para ellos? Tenemos que ver qué es lo que hace para ustedes, una llamada, un correo electrónico. La ciudad puede comunicar, pero lo que están haciendo es no están comunicando lo suficiente. Ok, necesitan expandirse más. Ok, más variedad. ¿Qué más tenemos aquí? Veo que utilizar lenguaje amistoso, cosas que están en la ciudad, va a la comunidad y nos dice, estas son las políticas. Tenemos que ponerlo en inglés, que intentamos en algún idioma. Con mucho respeto aquí para los consejos, está con un lenguaje muy político, muy legal, que lo pongan en inglés o en español, fácil. Entonces vamos a hablar de sensibilidad cultural, exacto, creo que estamos de acuerdo en lo mismo. Algo más aquí, creo que estamos hablando de la metría. ¿Qué ponemos aquí en la metría? Eso es lo que puso ella. Necesitamos documentación, necesitamos decidir qué hay que evaluar, y una posibilidad de esto sería que ya sea la administración de la ciudad lo escriba de una manera que los residentes entiendan el programa, que entiendan también sus acciones, sus opciones, y solo el reconocer al 100%. Muy bien, muy bien. Una más. Estamos considerando también cualquier incentivo adicional, por ejemplo, que se pueda utilizar. Por ejemplo, cuando yo me mudé aquí por primera vez y que me quitaban $25 al mes si tenía cierta edad,
No estoy al tanto de eso. ¿No está enterado alguien de la ciudad que pueda contestar a esa pregunta? Esa es probablemente solo la manera en que el administrador lo manejaba, pero ese en sí puede ser un incentivo. Entonces, incentivo adicional, algo que podemos hablar después. Ponemos aquí. Algo que se pueda hacer en desarrollo para los residentes. Ok. Es algo, son incentivos adicionales. Si maneja uno, por San Antonio vamos a poder ver anuncios, y a menos de que no te va a decir algo de muévese aquí, le regalamos un mes de renta o la mitad de renta los últimos, y pero el anuncio dice muévese hoy, cámbiese hoy. Entonces tiene un propósito de quitar la renta, un tipo de incentivo. Entonces estamos viendo aquí lo de la lista para verlo para las casas también. Ok, vamos a hablar de esta mesa. ¿Qué encontraron ustedes en esta mesa? Sí. Dijimos que el almacenaje era necesario porque de esa manera la gente podría tener, entonces, financiar el almacenaje y también considerar el las personas que son gentes que van a ayudar a las personas de mayor edad o una mamá soltera. Entonces tenemos dinero para las personas que de la mudanza, servicio de consejería. Sí, porque hay mucho estrés que viene junto con la mudanza. Entonces, el poder también tener una orientación de los servicios que existen, quizá no se aborden por un programa solo, pero si existen otros lugares que lo pueden recibir o que pueden sacar otro paquete, vamos a decir así, que se asocie con la ciudad, de paquetes especiales para este tipo de situación de apoyo, ya sea dinero en forma de efectivo o de servicio de consejería o cualquier apoyo adicional. Sí, debido al estrés que causa el desalojo, causa las condiciones médicas que se empeoren. A veces podemos ver incremento en que la gente va al doctor más seguido o consejeros para la depresión o medicamentos. Y también lo que vimos en lo que es la transferencia de los servicios públicos es un acuerdo con la compañía del agua, que no nos cobren el agua para esos días o algún tipo de arreglo de ese tipo. También hubo una pregunta sobre cuestiones de que una sola ocasión de ciertos paquetes especiales, ¿no? Si van a un lugar y en ese segundo lugar encuentran ese lugar, deben de calificar para más asistencia porque eso no estaba ahí. Y la manera que se está desarrollando la ciudad, ya sea en el oeste o el norte, y el sur, perdón, en cualquier lado, la gente tiene miedo de que esto va a volver a suceder. Entonces esto va a añadir a su ansiedad. El aviso de 90 días es porque la gente no se le está dando la notificación de 90 días, sobre todo la gente que está pagando renta mes a mes. Tiene que haber un aviso de 90 días y no solo un aviso de 30 días, porque cuando están en una situación vulnerable, como las personas de la tercera edad, que quizá no tienen el sistema de apoyo, esa es la diferencia de estar en la calle. Entonces, también se nos dijo que había cuestiones de un estacionamiento para cuestiones de, no para este programa, por ejemplo, asistencia para un hotel. Vamos a decir que estamos en una lista de espera y no tenemos, y no nos aceptan en una situación de renta. Estamos en un tipo de fondo de emergencia para asistencia con los hoteles, para que las familias no se la pasen en la calle y que ayuden con el depósito y el acceso para tener la renta de mes a mes para los inquilinos, para que la gente, que estamos hablando de la gente de mayor edad, que están en una lista de espera muy larga. Entonces están pagando renta mes a mes. Nunca saben cuándo se van a ser aceptados. Entonces, si cierra uno un contrato con otra persona, entonces nos van a penalizar por cambiarse de contrato. Entonces tenemos que tener acceso de mes a mes. Sí, perdón. Gastos per diem para las personas que tengan mismo trabajo para poder hacer todas estas cosas, porque no hay manera de que estar trabajando y estar
cumpliendo con esas fechas límites. Última pregunta de esta mesa, de la última respuesta, porque tenemos que seguir en la siguiente pregunta. Dígame, señor. Quisiera saber si es posible, quizá posible, si existe alguna manera de, quizá nos puedan ayudar a incrementar las tarifas que podemos pagar las rentas, pero estas tarifas adicionales, sí, las tarifas adicionales que están asociadas con la masa es lo que nos está matando. Nos agradeceríamos mucho que los dueños y los organizadores nos trataran con dignidad y con respeto. Ok, vamos a avanzar a la segunda pregunta. Tenemos tiempo limitado para esta pregunta, pero es muy importante la pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. La primera pregunta es, ¿cómo diseñaría este sistema de ayuda? La segunda y última pregunta es la siguiente. ¿Cómo debemos de documentar la emergencia necesaria? ¿Cómo documentaríamos la emergencia necesaria? Y nuevamente, hay que estar muy enfocados en este programa. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? ¿Alguien que está más familiarizado con eso? ¿En los parámetros? ¿Alguien más que quisiera hablar sobre eso? Esta mesa habló sobre mi renta es esta, mi nueva renta es 5% más que lo que estoy pagando ahora. Entonces está documentando la necesidad, porque no puedo pagar el 5% de incremento o 10% en esos momentos. Entonces, ese es un documento que muestra qué es lo que pago ahora, esto es lo que me va a costar después, y la diferencia es 5 o 10% más. Entonces, ese es el documento que se necesita. ¿Alguna otra pregunta? Ok, empiecen, vamos a hacerlo en 10 minutos, 15 minutos, y después vamos a la más. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, acá para rellenar. ¿Esos tres? ¿Lo vamos a hacer? Eso es como documentamos esto. Entonces, necesitamos ver si poder saber que nos están desalojando. Entonces, con los programas de gobierno, está tan grande de siempre tener documentación que lo ampara y dice, estoy cumpliendo con los requisitos. Vamos a decir que este ingreso que está aquí, lo que les pediría serían 6 meses de estados de cuenta bancarios, quizá recibo de cheques de paga. Esa es la documentación. Entonces, si ponemos algo en papel, siempre necesitamos un documento para comprobarlo. A eso es lo que se refiere. Entonces, si llegamos y decimos, ok, mira, esto es lo que yo, estos son los recibos de mi paga, estos son mis gastos. Entonces, para que muestre que yo no lo puedo pagar, porque siempre creemos que el sistema, saber si nosotros calificamos contra alguien que no califica. Es alguien que dice que está viviendo en el área y digamos que están rentando una casa, para una casa, y no reciben cheque. Entonces, ¿cómo ellos probarían ellos su ingreso? ¿Cómo que no reciben cheques regulares? Vamos a decir que trabajan limpiando la casa y les pagan con efectivo, con cash. Bueno, sí, tuvimos eso y fue difícil porque siempre nos van a pedir que tengamos la documentación para probarlo, es decir, eso es lo que me están pagando y para poder tener una idea de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos necesitando. Es un documento que se necesita de algún tipo de recibo o algo de lo que le están pagando. ¿El contrato? ¿Sería un documento? ¿Cómo? ¿El contrato de renta? Sí, sería eso. Porque este podría ser... La señorita Verónica me pidió que dijera esto, que es importante. Me estaba enfocando en el programa y eso es necesario, pero no quiero quitarles el hecho de que tenemos otras reservas. Entonces, siéntanse con la necesidad de ver alguna otra inquietud que tengas, y si tiene alguna otra duda, otra inquietud, lo apuntamos y lo documentamos, ¿ok? Entonces podemos ver estas cosas listadas y decir si estamos de acuerdo con ellas. Si hay algo más que creen que se tiene que usar como documento, que
que diga, ok, esta persona ya vivía que para ahora mismo tenemos el podemos pagar la renta más baja para, entonces me está diciendo que su acuerdo actual de rentas, solo tratando de entender cómo, cuál, de qué nosotros estamos hablando. Ahorita nos dieron 9 meses, está dentro de nuestro, de la renta del año pasado. Ok, entonces vamos a decir, esto es lo que se está mostrando en la renta, y después quizá añadimos de a lo que va a subir. El acuerdo dice de que después de tal fecha va a subir o algo. Sí, me imagino que el contrato lo dice, porque después de los 9 meses, o vamos a decir 3 meses antes, tuvimos que dar un aviso a, para evacuar, para desalojar. No me han dado un aviso de tardío, tampoco me han dado un aviso de desalojo. Estamos pagando ahora mismo y nos dieron 9 meses para hacerlo. Entonces en esos 9 meses, después de los 9 meses, tienen que ya se ha pagado a lo que subió de renta. Sí, después vamos a tener un contrato y vamos a tener que hacer un contrato con la renta, con el ingreso más alto. Y entonces vamos a recibir avisos y las notificaciones, pero no ahorita. A lo mejor otra gente no van a poder pagarlos. Este acuerdo muestra cómo están las rentas y que eventualmente va a subir. Porque la renta anteriormente va a subir va a ir a la oficina y vamos a preguntar, a pedir. Entonces podemos tener algo para mostrarles el cambio. Lo que hay que mostrarles es el acuerdo actual y después el propuesto con el incremento, con la documentación. Eso es lo que tiene que mostrar usted. Y también hay que comprobar la dificultad financiera y también gastos médicos inesperados. No, nosotros no tenemos. Quizá alguien más lo tenga. Y gastos médicos mayores inesperados, sí tenemos seguro nosotros, médico. No creo que tengamos esto. No, esto no nos afectaría en nuestro caso. A lo mejor alguien más lo va a afectar. Ok. Estamos en buen camino entonces en cuanto a la documentación para esto. Porque aquí entonces sabemos que el Obamacare, todos tenemos que estar asegurados, queramos o no. Entonces, estos gastos inesperados médicos, ahora ya que todo el mundo tiene seguro, pues no realmente me afecta. Quizá alguna persona que no tiene seguro le pueda afectar. Es otra cosa, otra historia ahí. Pero yo creo que la documentación sería nuestro contrato, el contrato, ¿sí? Quizá los documentos que muestre el ingreso, ok, y tenemos también los requisitos de ingreso, también tenemos cartas de seguro social, de retiro, de cheques, todos esos documentos que necesitamos. Y alguna prueba de ingresos, sí, esos documentos es para apoyar todo esto. Vamos a decir que una persona gana solo 12 mil y tiene que tener documentación, carta del trabajo, cheques, recibo de los cheques, todo eso. Sí, somos muy buenos para todo eso, entonces especialmente la cuestión federal, es Lourdes tiene la razón, no es negociable. El flujo de documentación de soporte, nos auditan, nos hacen auditoría por HUD y nos auditorían, hacen auditoría interna también, y para decir que estamos calificados a la persona y quiere decir esta persona cumple los requisitos para recibir esto. Y todo es para protegerlos a ustedes que sí califican y también nos protege a nosotros, porque no sabemos si hay gente que necesita la oportunidad y que no merece la oportunidad. Entonces los que lo necesitan se les da. ¿Quería añadir algo de otra documentación que usted quiera decir? Yeah.
Ok. No quieren que oíme. Pues nuevamente podemos decir que estamos de acuerdo con lo que estamos viendo en estos momentos en cuanto a la documentación, pero solo quiero que ver lo que es el acuerdo actual contra el propuesto, es decir, va a ser tanto, esto va a ser nuevo. Esa es la manera de decirle, esta es una prueba en que nos están incrementando la renta. Porque creo que había otro punto que esa persona no ha recibido algo porque está diciendo, ¿sabes qué? Eso es lo que va a subir. Y lo podemos hacer con tiempo de anticipación para presentar la documentación. Y esperemos que eso sea algo. Y eso es lo que me preocupa, que cuando vemos todo esto es a tiempo para poderlo hacer todo a tiempo. Y que no lo estemos considerando. Gracias, muchas gracias. Algo más que quieran añadir, que quisieran añadir y que queramos verlo en el caso de ustedes. A lo mejor es posible para mí de crear algún tipo de costos para los nuevos desarrollos, por ejemplo, decir, este es, si llega otro comprador y para comprar una propiedad, y también es para los residentes existentes que no estén a la altura, y decirles a los residentes, ¿sabes qué? Si se pueden mover, entonces protegerlos para cuando cambie de dueño, es lo que me está diciendo, cuando la propiedad cambie de dueño, para que siga sucediendo cuando cambie de dueño la propiedad, que estén protegidos los inquilinos. Ok, tenemos una cosa más. ¿Quieres que lo diga yo? Sí, lo digo yo. Es decir, pero para los nuevos desarrollos, cuando cambie de manos la propiedad y cambie de dueño, que se protejan los residentes, que se queden pagando la renta que tienen y el pago hasta que se decidan mudar de ahí. Poner algún tipo de cláusula para los inquilinos existentes en caso de que cambie de dueño la propiedad. ¿Es algo así? Proteger a los inquilinos, ¿no? Que ya están ahí adentro. Ok. Pero tú lo puedes decir como tú quieras, pero creo que eso es lo que estás diciendo, ¿no? Decir, ok, ya estoy aquí yo y cambia de manos la propiedad. Ok, todo el mundo. Vamos a finalizar. Parece que tenemos una referencia cruzada rápida. Voy a pedirles que hagan lo mismo que hicieron anteriormente, reportar para cada una de las mesas. Vamos a empezar con esta mesa. ¿Tenemos la misma persona? Ok, vamos a poner atención a lo que dice esta mesa aquí. Un momentito. ¿Cuál es la primera cosa que vimos? Bueno, el grupo en general estuvo de acuerdo en lo que estaba en el papel, pero queremos añadir dos cosas más. Una era que mostrar el contrato actual con el propuesto para probar el incremento de la renta propuesto.
y también añadir una cláusula para las nuevas personas que compran una propiedad y que tengan una cláusula en cuales los inquilinos actuales se protejan, que sigan pagando la misma renta hasta que decidan mudarse de ahí o se mueran. Ok, es además de lo que recibieron, de los requisitos, ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esta mesa que está acá? ¿Tú otra vez, George? No. ¿Alguien más? Creo que ella es la que quiere decir. Los incrementos inesperados de las rentas y situaciones de la vida inesperadas. Muerte, desempleo, salud, desalojo, divorcio, separación y también ayuda para las personas de la tercera edad. Creo que está bien todo, ¿no? Incluido. Ok. No creo que le faltó nada. George, es solo para decir, yo me encuentro en una situación única en donde la ciudad nos está pidiendo a nosotros directrices. Sí. Nosotros no tenemos nada por escrito que les podamos ofrecer, más que participar, darles nuestra opinión y que el concejal lo pueda votar. Entonces, no podemos hacer historia más que eso. Lo hacemos no solo para esta comunidad, pero cualquier otra comunidad. De eso se trata. Por eso es... por eso movimiento se llama, ¿no? Es un movimiento lo que están haciendo. Ya terminamos esta mesa, entonces vamos a ver esta otra mesa. Nosotros dijimos que básicamente es necesidad de emergencia médica, pérdida de empleo, porque no van a tener ingreso, gente que están en situaciones donde están desalojados de sus hogares, donde no tienen casa, o tienen una situación donde no hay salud, o no es salubre, o seguro, o hay problemas de seguridad. Los incrementos de la renta con un ingreso fijo, para la gente con ingreso fijo, un 5% más que incluya, puede ser crisis, y eso puede ser en la forma de tarifas pequeñas que poco a poco se van sumando hasta que ya no puede uno pagar la renta. Eso fue lo mismo que dijo la primera mesa. Sí, considera eso como parte de la situación de crisis de la gente cuando tiene un ingreso fijo, sobre todo en personas de mayor edad. Y si alguien está encarcelado, ya sea está detenido o en la cárcel, y la gente, que miembros de la familia que puedan acceder a fondos, y también la inhabilidad de acceder a fondos para la renta, y también, sí, dando vuelta a la página, también decimos de la gente que tiene la documentación, pero también encontrar maneras para que califiquen para ello, porque muchas veces la gente no califica para esos programas y nuevamente se hacen más vulnerables para estas cosas. Entonces, la pérdida, y también tenemos la gente que se les deniega sus beneficios o los pierde de alguna manera, sus beneficios y los hace vulnerables. Un desastre natural, o también creo que alguien mencionó una carta de referencia de la organización de la escuela, donde alguien más dice, esta es una emergencia y esta persona va a terminar necesitando ayuda para que no se queden sin hogar. Entonces pusimos también lo que es la administración de caso. Estábamos hablando del problema de comunicación, que no debe ser solo una sola vez. Estamos en este proceso, tiene que haber alguien que esté checando esto, aunque no esté fuera, ya libre del problema, la gente que tenga acceso a comida. Quizá hay una persona de mayor edad que necesita transporte y que no puede ir en el banco de comida. Quizá alguien que se cae en alguna vez. Alguien que siempre esté checando y para que siempre pesquen a la persona antes de que se queden sin casa. Como una administración de caso, sí. Una administración de caso y también servicio de consejería continuos para que lo que se diga, ¿sabes qué? Nuestro programa no hace esto. Entonces que podamos poner a la gente donde tiene que estar. Trabajo excelente. Aplaudense a sí mismos, por favor, dense un aplauso a todos ustedes. Muy buen trabajo. Hicieron un trabajo fantástico. Realmente es el darles poder a ustedes, no solo el checar las casillas, sino todos los problemas que tienen, de que lleguen a este programa. Asegúrense de que incluir alguna de estas cosas para lo mejor que podemos hacer. ¿Algún otro comentario o alguna otra respuesta? Sí. Ya lo sabía. ¿Algo podemos añadir? Integrar, esperemos que podamos tener buenas ideas.
me gustaría sugerir o proponer una sesión de seguimiento para que podamos definir esto más antes de que se lo lleve a la ciudad, porque estamos restringidos del tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, Verónica está esperando que se cierre esta sesión para responder este punto. Muchas gracias, gracias por asistir, y eso es todo. Gracias, gracias a todos. Allá. Todo lo que hacemos aquí, entonces va a ser para nada, ¿no? Se va a escuchar nuestras voces y nos respetamos a esta persona y queremos que nos respeten. Estoy de acuerdo con usted. Una cosa más, nos van a dar avisos por correo electrónico para revisar todo esto, para asegurarnos que fue documentado en la manera que queríamos que se documentara. Voy a dejar que Verónica responda a esas preguntas porque ella va a estar hablando de los siguientes pasos. Todo cae sobre caliente. Ah, para eso estoy aquí. Y mi Vero es como me dicen. Asegúrense de que se hayan registrado allá afuera. Creo que tenemos las hojas con los números y el correo, porque es la manera para poder comunicarnos con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer por estar con nosotros esta tarde, porque sabemos que su tiempo es valioso y que quizá a lo mejor quisieran estar en otro lado con su familia, pasando tiempo con ellos, y están ahorita con burócratas ustedes hoy. Entonces se los agradecemos por su tiempo. El concejal Treviño está aquí. Quiero agradecerle por estar con nosotros y ser parte de la conversación. Gracias. Sé que usted ha estado estado en este complejo también. Elevó nuestra conversación y tiene también el estar presente aquí. Muchas gracias por estar aquí en otra reunión con nosotros. ¿Sí, me puede decir una cosa? Perdón. Sí. Quiero brevemente agradecer a todo el mundo. Lo que vi hoy fue buenas ideas. Todo trae valor a lo que estamos haciendo. Y queremos estar seguros que la gente que está escuchando, estamos dándole forma a algo de considerar, que considera a todas las personas que están pasando por la misma situación. Y que quede muy claro, y vamos a seguir trabajando en esto. Estamos hablando de algunas cosas muy específicas y también buscar otro tipo de cosas según podamos, añadir más fondos, encontrar otras estrategias para ayudar a nuestros servicios de vivienda, hacerlos más robustos. Es una conversación que vamos a tomarlo a esta nueva sesión que vamos a tener. Entonces vamos a tomar todas esas lecciones y aprender de ellas. Ustedes están ayudando a poner ejemplos, que se los quiero agradecer mucho. Muchas gracias. Gracias, concejal, por eso. Quiero agradecer también a nuestros felicitadores, Patricia, que hicieron un gran trabajo. Queremos traer a alguien de afuera, porque a veces es difícil estar lidiando con nosotros como burócratas, porque hay cuestiones de confianza. Queríamos a alguien de tercera persona que pudiera tener esta conversación con ustedes. Hicieron muy buen trabajo, es que por favor un aplauso para ellos. Y me gusta la coca de México, ¿eh? Me gusta la coca de México. Nuestro personal con los servicios de vecindario y el personal del Departamento de Servicios Humanos van a ser los que van a entregar el programa. Tenemos a Bárbara, Patty, Erika, tenemos a Richard, tenemos a Silvia y creo que teníamos a Abigail, Anabel por allá y Edward. ¿Alguien más que me esté faltando? Sí, y tenemos, sé que tenemos también el abogado de la ciudad, regresó, y que comparte una galleta con nosotros para escuchar la conversación. Ellos son los que realmente hacen que nuestro departamento brille, por si sabe, y que haga que la ciudad brille y ser parte de esto. Déjenme hablar un poquito sobre los siguientes pasos. Quiero asegurarles, como dijo el concejal, que estamos escuchando. No todo lo que se pidió se puede entregar. Entonces, quiero manejar algunas expectativas. Se me olvidó Edward. Allá está Edward también. Perdón que se me ha olvidado Edward. No te había visto. Estoy buscando a González. Perdón, Edward. Perdón. Entonces, quiero asegurarles que sí estamos escuchando, pero que no todo lo que ustedes están pidiendo es algo que podamos abordar de inmediato.
oído, pero sí estamos escuchándolos. Como les dijimos, hay problemas más allá de este programa que queremos que ustedes se vean. María y Jeff nos han estado empujando para hacer mejor las cosas. Jessica, ¿ve? No estoy escuchando. Jessica también. Hemos tenido reuniones en parques, hemos tenido intercambios. Sé que siempre vamos a mejorar nuestro estándar, como siempre lo hace ella. Estamos escuchándolos. Queremos hacer una diferencia positiva, pero inclusive nosotros no podemos arreglar todo. Nos damos cuenta que hay esos parámetros. Entonces, todos nosotros nos importan esos programas. Queremos asegurar que toda la gente venga a la ciudad y que el dinero venga a la ciudad, y queremos atacar todos los problemas que se puedan. Este programa no es perfecto para todos los problemas que ustedes tienen y todas las falta de esperanza que ustedes sienten. Yo sé la frustración, yo sé que están sintiendo. Estamos tratando muy, muy duro, así es que por favor sean pacientes con nosotros, porque esto no es ilimitado, no es dinero ilimitado. Y no hay dinero ilimitado que resuelva todos estos problemas. Pero quiero aclararles que estamos escuchándolos y moldear la mejor recomendación que podamos tener para ello. Los siguientes pasos queremos documentar, por eso es importante que se hayan registrado. Tenemos asuntos adicionales, escríbanlos en una hojita para que se capture, entonces, para documentarlo. El Departamento de Servicios Humanos se va a hacer el programa. Hemos compartido gráficas de manera interna, pero queremos que lo vean en borrador. Entonces el plazo, no de Richard, dígame si me equivoco, viernes es cuando queremos compartir un borrador. ¿Fue viernes? No, el lunes. El viernes van a venir nosotros para revisarlo, y el lunes, la siguiente semana, vamos a compartir el programa en borrador. En estos momentos creo que podemos compartir las notas para asegurarnos de que hayamos captado todo y que reciban el borrador y las notas. El lunes, asegúrense que estén ahí presentes para que darles la información. Vamos a pedirles comentarios de ustedes rápido, porque queremos que el programa ya entre en vigor rápido. Entonces queremos poder ayudar rápido. Denos esta semana hasta el lunes para hacer obrador, y después, si el lunes de la siguiente semana, estamos preguntando que pidieron para el siguiente viernes, una semana más, que ustedes nos den comentarios de ese borrador. Y con eso vamos a tener reuniones internas, y estamos hablando de tener los comentarios de ustedes en abril 30. Sé que es fiesta, pero les estamos pidiendo sus comentarios para que al final de esa semana, entre los servicios humanos y nuestro departamento, podamos tener un programa que ustedes sientan que capta la mayoría. Acuérdense, no todo se puede abordar, pero la mayoría que se haya captado, y que nosotros podamos enlistar todos los otros problemas que no se pueden abordar en este programa. Y ese es nuestro compromiso. George, ¿querías quizá en una sesión adicional? Déjanos ver cuál va a ser los comentarios. Quizá podamos hacerlo en fiesta. Creo que es muy difícil hacer que la gente venga, pero díganos qué tipo de comentarios podemos hacer una vez que les hayamos enviado el borrador. Es decir, aquí está el borrador y mándanos por correo si el borrador capta todo eso, ¿no? Y ver cómo podemos trabajar eso. ¿Eso funcionaría? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, para poder tener una respuesta rápida. Creo que es importante que todos nos reunamos con el borrador, porque ahorita todos tenemos mucha información aquí. Algo que veamos directamente y discutir la cuestión práctica, sí. Y para eso se trata conseguir la información y también el borrador, porque todo esto se está poniendo. Sí, George. Quiero regresar a un comentario que hizo sobre la ciudad, que no puede resolver todos los problemas en los cuales se enfrenta. Pero tienen ustedes los recursos, y si yo voy con ustedes con un problema, la ciudad que no puede, usted no puede recomendar a alguien más. En esencia, ustedes pueden resolver todos los problemas, ¿no?
usted no personalmente, pero bueno, pero me doy cuenta que la ciudad puede ser hasta cierto punto, pero para eso tienen sus recursos valiosos en toda la ciudad y otras comunidades y organizaciones donde podemos ir. Sí, donde la gente se migró, escuchamos las referencias de los servicios de salud, de eso no creo que todos los problemas se puedan abordar, pero quizás la mayoría y de manera apropiada. Entonces, existe un grupo de trabajo de la vivienda de las una para mayo 15 en la reunión. Muchos de ustedes han estado ahí, se reúnen aquí en este salón y se ven este tipo de problemas y asuntos. Tenemos un grupo de trabajo que trabajan de estos asuntos a las 5:30 aquí en mayo 15. Es abierto al público y tienen la oportunidad de ver algo de ese trabajo. Creo que van a la mitad ya. Quiero agradecerles y decirles que estamos escuchándolos. Sé que no es mucho tiempo con nosotros y les motivo que sigan hablando con nosotros y que sigan compartiendo sus opiniones. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche compartiendo sus opiniones y comentarios. Gracias. That's why things get the way they are, because we don't care. When you step up and care.